¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa, chicos? Bienvenido a un nuevo vídeo y este vídeo es una auténtica pasada. Voy contento, ¿no? Lo siguiente, y es que voy a mi primer evento de lujo en Marbella. Y me ha invitado mi hombre Manolo de Magna, ¿vale? Así que contamos con 150 coches, creo que son, 150 deportivos. Vamos a coger BM, nos vamos a ir para Marbella y vamos a ver lo que se cuece por allí. Así que, ¡let's go, chicos! La madre que parió, como está la entrada de Puerto Banú. En la vida he visto yo esto. Mira la de coches que hay allí. Esto tiene pinta de que se va a armar tela de gorda, ¿ves? Demasiado gorda, diría yo. Así que vamos, vamos a ir tirando para adelante. Mira qué pedazo parado. Te voy a dejar paso, anda. Mira, campeón. Qué guapo, chaval. Me debe un happy mi oreja. Y aquí os presento al culpable de todo esto, mi señor Manolo. ¿Qué hace, campeón? Ah, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Sí? Tío, me ha dicho, morir de calor. Me ha dicho que me viniera guapo, ¿no? Guapo, pero no tanto. Yo he dicho ropa de bautizo, esa es la que me han dado, a ver. Bueno, chicos, vamos a cortar, voy a echarle un poquillo con ellos. Bueno, pues he cogido a Manolo y lo he engañado. Encima de que me invita, le dejo la cámara para que me grabe, Manolo. Qué cabrón. Cuéntame, ¿cuántos coches tenemos aquí hoy, Manolo? 124 aquí en exposición. Más 124. Más unos 95 que han entrado por allí por la zona de Ferrari. ¿Y aquí qué tenemos? Nada, esto es un 488 normal y corriente que ahora lo destaparán. Bien. Wow. ¿Y ya esto hasta dónde llega? Hasta el día, hasta el final. Un kilómetro ahí. Lo bueno que tenemos, Manolo, lo bueno que tenemos ahí el agua. A una muy mala, se le da un mareo, cae al agua, refrescado. Por lo que ha dicho Manolo, unos 120 y tantos coches ahí por aquí y os voy dejando más o menos lo que me voy encontrando. Y mirad los aparatos que hay por aquí, que por lo que veo algunos están en venta incluso. Yo estoy... Están todos en venta, ¿eh? Ah, ¿todos estos están en venta? Todos. Ya. Bueno, pues a ver si hago un porreteo con mis colegas y me llevo alguno de estos. Y como estáis viendo, Porsche por todos lados. Porsche, porque Porsche es donde se ponen las macetas. Reja. Bueno, pues os comento. Me han dicho que, aparte de los coches que hay, Lamborghini, Ferrari y demás, pero como saben que soy amigo de BMW, mira lo que han traído aquí. Un M5, pero vaya a pensar con un M5 normal, ¿eh? Mira los caballos que tiene. 900 caballos. Y esto dice que la arranca y que empieza a sonar la alarma de todos los coches que hay aquí, así que veremos si es verdad, ¿eh? Y el RS6R, ABT, el primero que llega a España. ¿El RS6? El Audi RS6R ABT, uno de 125 unidades, el primero que llega a España. ¡Joder! Eso lo vamos a grabar ahora también. Vale, así que van a arrancar esta bestia y me han dicho que me preparen. ¡No! Y hay una cosa que es hip power por todos lados. ¡La niño! La clase que hicieron. ¿La? Primera clase que hicieron del performance. La primera clase que hicieron del performance. Y es todo hip power, ¿no? O sea, el más gordo. La preparación es entera G power. Es el más tocho que hay ahora mismo, entonces, ¿no? 900 caballos. Ten cuidado cuando vaya por los mandados del Mercadona, nene. ¡Qué guapo, chaval! Y mira eso cómo suena, tío. Está en venta, ¿vale? 900 caballos, preparación, G-Power, no sé qué, no sé cuánto. Cuando venda el mío me voy a pillar esto.
del tirón oreja. Aquí tenéis unos pocos Ferrari, ¿vale? O sea, un club de Ferrari que tiene que venir aquí a Puerto Banús. Que por eso creo que todo ese sitio que hay desde aquí hasta allí está libre, para lo mismo, para que traigan los Ferrari. He tenido un fallo. Sí, llevo sudado en la gafa. Pero es porque estoy sudando lo que han escrito. Lo dicho, me he vestido de guapo, tío. Digo, anda, como voy a un sitio con caché, me he visto guapo. La polla para mí, tío, me tenía que haber puesto algo de tirante. Pero bueno, ya estamos aquí. Y la verdad que hay coches muy, muy, muy guapos. Pero voy a enseñar a los más gordos que están allí al final. Y eso sí que se os va a caer la boca. Así que atentos. Además, no lo enseña esa llave que tiene ahí. Y esa llave significa. Ábrelo. ¡Bum! Mirar qué preciosidad. Bugatti de carbono. Mira qué disco de freno lleva eso, Dios mío. Impresionante. La primera vez que veo uno y es el chirón. Impacta verlo en YouTube, en fotos y demás, pero verlo aquí en persona, os juro en mi vida que nunca he visto un coche tan agresivo como este. Qué barbaridad, tío. Mira. Pero es que mira qué bestia hay aquí al lado. Bueno, pero bonito, ¿eh? Flipa con ella. Esto no se ve, vamos. Un Senna, tío. ¿Estáis viendo esto, tío? Yo que no me lo creo, a ver. Mira la salida de escape ahí. Joder. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a estar tan cerca de un coche de estos, eh? Y voy con el bolsito este de los chinos. Estoy como para arañarlo, ¿sabes? Pues qué pasada. Qué guapo, tío. Bueno, chicos, pues hemos hecho una pequeña pausa para comer. Hemos estado comiendo con Manolo, hablando de negocios, para ver si viendo el BMW me llevo algún Lambo o algo de eso. Y nada, vamos, ahora sí que estamos por el puerto, aquello es donde está la exposición, pero ahora estamos por aquí. Y por aquí también hay aparatos muy, 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 muy gordos. Así que lo que vaya viendo lo voy enseñando. Mira, por ejemplo, aquí tenemos una muestra con una nevera, pero al lado. Así que nada, vamos a seguir con la ruta. Guapo los maniquíes, ahora. Y ahí tenéis a Manolo, como buen organizador, aparcando los coches. Sí, no es que haya robado nada de bocadillo ni nada, ¿eh? Lo que pasa es que llevo aquí todas las pegatinas y todas las cosas para. Y ahí está Manolo, que ha tenido que organizar, pues ya ves tú, pues, toda esta fila de coches de allí, de loco, vamos. A mí me daría algo. Viene aparcado Manolo. Y ahí tenemos el coche de mi hombre Félix, que sí, que está aquí el Uru, pero es verdad que lo miras en semana, ¿sabes? Vaya bomba. Venga, va, ya no grabo ese, ¿eh? Pero. Pero van a hacer una pitilla que me va a dar unos regalitos mi hombre Félix de 103 octanos. Así que para hacer dos segunditos y ahora grabamos el uno. Aquí estamos con mi hombre Félix de 103 octanos. Un placer conocerlo, por fin, en persona. Porque no hemos visto, pero no mucho. Y dice que me va a hacer octanero, ¿no? Totalmente. Entonces, te queremos fichar. Me van a fichar, oreja, ven. Ya te hemos invitado más de una vez. Sí, pero no podía ir. Ya te vamos a dar, tío, oficia tú. Qué chula. Aquí un regalito de mi gente de 103 octanos. Ya ves qué más cositas tienen por ahí, oreja, que yo flipo con esto. Ahora, lo que Feli no sabe es que yo voy con el Supra, con la escalera del Barto, a ver. Aquí vivo con la llave. Mira qué bonito. Llaverito. Qué chulo. Y pegatina también te vamos a dar. Ya, viene con el maletero cargado, de merchandising. Muchísimas gracias, Feli. Y ya, ¿cuándo nos vemos? Te invitamos al circuito que tú quieras. ¿Sí? A que tú pruebes una experiencia en un circuito con. Pues miramos unos tiempos, ruedas, vas a aprender, te vamos a dejar un coche de carrera chiquitito para que también te inicies. Hostia. Y lo pruebes. Hostia, pues, la verdad que un placer y aunque esté el COVID y demás, pero yo sé que no tiene nada. Trae un abrazo para acá, tú para allá. Estamos sanos. Pues muchísimas gracias, Feli. Así que nada, chicos, sí. Seguimos grabando. ¡Chao! Yeah.
Así se despide mi hombre Félix de Puerto Banús. Sí, señor. Bueno, pues después de una parada con Félix, que ya llevo aquí el llaverito y demás, como he dicho, voy a grabar esta preciosidad en plano detalle. 3, 2, 1. Estaba dando una vuelta con la creen de la creen, con todos los cabrones estos de aquí. Saúl, Jaime, Ale, hostia, que un montón de peña, ¿eh? Y vamos a seguir viendo coches ahora que ya hace más fresquito. Y aún así quiero pasearme otra vez por allí por la expo para ver y grabar mejor los coches y en detalle, explicar los coches que hay. Así que nada, vamos a seguir dando un paseíto y vamos a sacar el guapo. Así está. Mira, ese va repro. Estáis tres. Ya que si sí se cae en nota. Uy. Mira. Uy, la que está liando. Trompo ilegales. Pues bueno, chicos, volvemos aquí al puerto, ¿vale? Y ahora sí, que ya está más fresquito, porque al principio ha sido una calor que te caga. Ahora sí vamos a grabar más tranquilito los coches y voy a dar plano detalle de lo que yo considere más gordo y más potente. Así que ahora sí que sí, disfrutad, mamones. Bueno, pues ya hemos terminado de grabar ahí, ya se está haciendo de noche. ¡Hostia, qué coche, tío! ¡Mira! Y quizás puede ser que nos quedemos por aquí un ratico más, en la rotonda, ahí tranquilitos sentados, porque aquí es donde empiezan a venir
todos los coches y empieza a darle fuerte. Así que ahora los guapos son los municipales. A esos no corren, pero a cojones por Dios, ¿sabes? Así que nada, vamos a tomarnos algo y nos vamos a poner por aquí la rotondita. Así no me atropellan. Cabrones, pará. Cabrones, bicho. ¡Epa! Venga, chicos, vamos al lío. Viene el Beni y la liga con el Civi. Guapo, por ahí. Estos son los que se encargan de animar aquí la fiesta, ¿eh? De ponerlo a todos los perdidos, ¿eh? Familia, nos despedimos de Puerto Banús por lo pronto, ¿vale? Así que voy a conducir un poquito y ahora ya cuando esté en la casa tranquilo, ¿vale? Ya os comento todo lo que me ha parecido este gran evento, todo lo que me ha parecido lo de Puerto Banús y lo bien que me lo pasé a la gente que he conocido. Así que nos vemos en la casa, chicos. Pero bueno, antes de irme vamos a dar paseo por Puerto Banús, así que... Cabrón, dejarme pasar. Hijos de puta, dejarme pasar. Ahora, vámonos. ¡Hasta luego! Mirá qué bonita es Puerto Banús, tío. De noche una pasada. Mirá el verde. ¡Qué guapo! Aquí fue donde me multaron cuando los de Excuse Me, a ver. Podéis entrar en mi Instagram y lo veis. Esos niños han quedado flipando. Pasa como son. Han dicho por ahí ese pillo. ¡Vaya! Vale, hemos activado el botón de la felicidad. Por si hay que dar un aceleroncillo para que se escuche un poquito más. ¡Eh, churri! ¿Qué pasa? ¡Ahí que nos vamos ya para la casa! Sí. ¡Hasta luego! ¡Gracias! Ahí, para que los niños sepan lo que un día es. ¡Vaya! Que sí, que me conocen, loco. ¡Eh! ¡Hasta luego! Echándole fotos, los cabroncetes. Hoy creo que nos vamos a hacer un nombre en Marbella con este vídeo. Y Dios quiera que lo vea mucha gente de aquí de Marbella y que digan, pillo, vente para la próxima. Molaría que te cagas. Sí me conoce. ¡Le he dado! ¿No lo has visto? Dale pillo. Y eso que llevo un BMW por con. Si llevara un Lamborghini, flipa. Hijo puta, cómo me conocen, tío. Da un paseo por aquí por Puerto Banús y me conoce casi todo. Dios, tío. Es impresionante. Me estoy quedando flipado, lo juro, ¿eh? Que nada por presumir ni polla en vinagre. Qué guapo de noche. Flipa. Adiós. ¿Que me para? ¿Me para? No. La policía. Ya no hay más acelerones aquí en esta recta. Se acabó la tontería. Anda, nene. Joder. Bueno, chicos, ahora sí que sí. Ahora he encendido la luz para que me veáis. Voy a aparcar aquí en un ladito, me voy a hacer un cigarrito de los míos sin vitamina y para la casa. Así que acompañarme lo que me queda de viaje y ahí ya os cuento lo que me ha parecido todo. Let's go, mamones. We'll be right back.
sin palabras. Qué pasada el evento que ha organizado Magna junto a otros compraventas que había allí que han aportado su granito de arena y han hecho un evento en Marbella que flipa. Decir que estas últimas tomas donde se han vuelto locos casi todos, que parecía ya una quedada de estas guapas de polígono, a ver, que no tiene nada que ver con Magna, obviamente, ¿vale? He recibido un trato excelente de Manolo, he recibido un trato excelente de todos los que habéis asistido allí, se habéis echado fotos conmigo, que en el Instagram, como siempre, los que me seguís la veis. Y decir que es el primer evento de lugar que voy, el primer evento que he visto un Bugatti, encima del chirón, el primer evento en el que me he sentido tan querido de gente que no conocía con harto nivel adquisitivo. Y la verdad que creo que vamos subiendo de nivel. ¿Y eso qué significa? Pues que vamos por buen camino, gracias a Dios. Así que nada, espero que haya gustado el vídeo. Espero ir mucho más por Marbella. Tenemos que ir a Magna a grabar allí ya en detalle cada coche, ¿vale? Subirnos dentro, darnos un paseíto, que ya lo tenemos hablado con él. Y súper agradecido, Manolo, por haberme invitado a ese evento. Así que nada, chicos, espero que haya gustado el vídeo. De nuevo, ¿vale? Un besito, un abrazo a esos fuertes de los míos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, hijo!